hombre bruto. Yo trabajo en Punta Cana con unos médicos. Yo vengo cada 12 días a la casa. Entonces él revisó mi teléfono y halló los nombres de unos motoconchos y de seguridad de la villa. Que yo trabajo allá. Entonces el agua no me dejó regresar a mi trabajo porque yo vivo en Yuna, en las aguas de Yuna. Entonces, ¿qué daba? Él era muy bruto, de todo me iba encima y me agarraba por el cuello, me dio una puñalada ahí primero cuando me tiró con el cuchillo. Entonces en el forcejeo, como yo soy una mujer fuerte también, en el forcejeo, él, no sé cómo el mismo Dios permitió que el cuchillo se cayera y yo lo cogí. Y cuando él venía por encima de mí con un atornillador, yo me defendí. Para quitármelo de encima, no fue para apuñalarlo. Y ahí se me lanzó encima y se dio el caso. ¿Cómo te, qué le pide a las autoridades? Bueno, que me ayuden. Yo no soy de aquí. Además de eso, mi marido me agredía. Y yo, o sea, te maltrataba a tu esposo. Ahí está la muestra. Yo te apuñalé. Eso fue el mismo problema. Te hirió varias veces. Ajá. ¿Cuál es el nombre de ¿cómo José Luis? José Luis y Benedita, alias Pico. ¿Qué tiene que decir tu familiar de ellos o la persona llegada de ellos? Ellos, la mayoría, la mamá que me quiere bastante, que sabía también la otra quincena de arriba, cuando yo sí regresé a la casa, yo llamé a la mamá y le dije que él me estaba dando golpe. Y ella me dijo, yo me siento muy mal porque tú eres muy buena. ¿Cuál es el nombre tuyo? Reñita Muñoz.